Voy a grabar. Voy a grabar. Aquí solo estoy reubicando esto. Miren, básicamente esto es lo que se tiene que aprender para que uno pueda hablar inglés. No sé si ustedes lo alcanzan a leer ahí. Estos ahorita estoy utilizando el Facebook de grupos, ¿verdad? Apaguen sus micrófonos, por favor, para que no se meta cualquier sonido ambiente. Ahí está. Bueno, entonces, miren, pues, joven, solo termino de reubicar aquí todo, incluyendo de ver el chat. Bueno, entonces, miren, estos son los diferentes tiempos en que uno habla tanto en inglés como en español. Está el presente simple, el presente progresivo, el pasado simple, ¿verdad? El presente simple, pues ya básicamente lo hemos estudiado. Estos 12, porque creo que son 12, hay más, porque aparte están todos los verbos modales. Pero digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estos son los temas que los voy a tener que dividir así como cuáles son principiantes y cuáles son avanzados. Yo diría que básicamente todo es principiante porque pues se tiene que aprender eso, ¿verdad? Pero van a ser como que si fueran cíclicos, ¿verdad? O sea que cada cierto número de semanas vamos a estar viendo otra vez el simple presente. Por ejemplo, los lunes va a ser para eso, ¿verdad? Para hacer ciclos con estos temas. Entonces, miren, si ustedes quieren aprender inglés, estas son las formas en que uno tiene que aprender a hablar. Cada una de estas formas. Por ejemplo, el presente simple es cuando uno simplemente dice el pronombre y el verbo, ¿verdad? La única regla ahí es pues, que uno le agrega S a la tercera persona en singular, ¿verdad? El presente progresivo es cuando uno ya tiene que saber el verbo to be y le pone el verbo que sigue en gerundio, ¿verdad? Entonces, hoy, así cada uno de esos está el pasado progresivo, el presente perfecto, el presente perfecto progresivo, el pasado perfecto. El pasado perfecto progresivo, futuro con will, futuro con going to, el futuro progresivo y el futuro perfecto. ¿Verdad? Entonces, hoy quiero tocar un poco sobre el pasado, porque estábamos hablando en pasado la semana pasada, valga la redundancia. Entonces, no sé si tienen alguna duda o algún comentario. Ah, miren este chiste. ¿Qué haces con la comida sobrante? No sé, no entiendo la pregunta. Y mírenle entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre estos? ¿Cómo van? ¿Cómo van ustedes con estos? Ya se saben algunos. Ya se saben algunos, ¿verdad? Sí, varios. Sí, ¿verdad? Ya son bastantes. Qué bueno. Entonces, y así poco a poco vamos a ir puliendo todos estos, ¿verdad? Entonces, tenemos lo del pasado progresivo, que fue lo que está. La semana pasada vimos parte del pasado progresivo, ¿verdad? Teacher, ¿Sí? Alejo dice que no escucha nada. Parece que no escuchara. Hay Yo que creo estudiar. que es solo él porque todo el resto estamos escuchando. Alejo, ¿quién habló? Pues es que lo que pasa es que si no escucha algo, Alejo tiene que volver a entrar y volver a salir, que alguien tal vez se lo pueda escribir en el chat y que toque ahí su microfonito. Solo necesito encender el ventilador. Ahorita nos queda medio calor. Bueno. Listo. Ya. Perdón.
Bueno, entonces la semana pasada estábamos viendo lo de el pasado progresivo, ¿verdad? Vamos a ver ahora, está lo del, quiero explicarles un poco sobre el presente perfecto. Y el presente perfecto es cuando se utiliza el verbo en el pretérito y utilizando el verbo tener. Entonces, el verbo tener es un verbo que es especial porque es irregular, pero el verbo tener tiene estos dos significados, que es el verbo tener y el verbo haber. Cuando queremos trabajar con el verbo tener, nosotros tenemos aquí todos los, tenemos aquí cualquiera de estos pronombres, ¿verdad? Por ejemplo, yo, todos estos que tenemos acá. Por ejemplo, el yo. Es que estaba buscando acá, que no, aquí está. Este es el que quería buscar, que no lo encontraba, perdón. Voy a acercar por acá. Entonces, el verbo tener funciona de la siguiente manera. Tenemos, yo, madrecita, solo poneme menos velocidad del ventilador. Sí, gracias, muy amable, gracias. ¿Menos? Gracias. Ahí está, gracias. Miren pues, jóvenes, entonces, el verbo tener, que es to have, recuérdense que es to have como que si fuera una F, en vez de la V, ¿verdad? V-E, have. Funciona para yo, tú, ustedes, nosotros y ellos, es have. Entonces es I have, you have, we have, they have. Pero cambia cuando es para he, she, it, ¿verdad? He, she, it. Entonces es él tiene, ella tiene, y cuando nosotros solamente queremos decir tiene, ¿verdad? Entonces es he has, she has, it has. ¿Ok? Esa es la peculiaridad del verbo tener, ¿verdad? Entonces, pero este verbo también es el verbo haber. ¿Sí? Y funciona exactamente igual, excepto en la forma de preguntar. Y ahí les voy a explicar después por qué forma, por qué funciona diferente. Pero entonces, veamos ahora con el verbo haber, ¿verdad? Entonces, el pasado perfecto es cuando nosotros hablamos de esa manera, que yo he trabajado. Yo he trabajado. Perdón, ese es el presente perfecto. Yo he trabajado, el presente perfecto. Porque es algo que yo tengo ahorita en el presente, pero que ya terminó, pero que lo tengo ahora. Yo he trabajado. Por eso le ponen presente perfecto. Entonces, si yo utilizo un verbo regular, por ejemplo, el verbo trabajar, ¿verdad? To work. Y lo pongo, es regular porque solo se convierte en pasado poniéndole las letras ed al final. Porque los verbos irregulares, como ustedes saben, su pasado y su pasado pretérito son distintos. Entonces, en cambio, los verbos regulares, simplemente con que uno les ponga las letras ed después del verbo, que son muchos los verbos regulares, ya se convierte en pasado y en pasado pretérito. O sea, ya se convierte, por ejemplo, si solo vemos la palabra trabajar, si solo es la palabra work, si la vemos solita y aislada, work significa trabajo, el trabajo, ¿verdad? Como tal. Si nosotros la vemos conjugada con algún pronombre, ¿verdad? Como por ejemplo, I, you, we, they, solo así. Entonces ya sabemos que como está conjugada con I, you, we, they,
significa, cuando aquí significa tú, yo trabajo, o sea que aquí es, la palabra work se convierte en trabajo, trabajas, trabajamos, trabajan. ¿Verdad? Vale. Entonces, cuando está conjugada con un pronombre, se convierte en el verbo conjugado. ¿Ok? Cuando está solita, simplemente trabajo, ¿verdad? Y cuando está con las letras ED, es el pasado de cualquiera de ellos. De cualquiera de ellos. No importa cuál. ¿Verdad? Pero también es el pasado pretérito. ¿Verdad? Bueno, pero también, entonces, ¿a qué me refiero, verdad? Con que, entonces también es trabajé y también es el pasado pretérito, es trabajado. ¿Ok? Entonces, eso es lo lindo en el sentido de que nosotros se nos hace muy fácil porque cuando vamos a hablar en pasado o en pasado pretérito, no tenemos que aprendernos una forma especial para cada pronombre, como sucede en español, y pues yo ya se los he dicho eso antes. Pero entonces, si yo quiero decir, tú trabajaste, simplemente yo digo, you worked, agregándole el ed, entendiendo que ed no suena ed, sino suena como una t, en la mayoría de los casos, aunque no siempre, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros trabajamos, se dice we worked. Bueno, pero entonces si yo quiero hablar en pasado pretérito, entonces utilizo el verbo to have. Entonces, a estos, I, you, we, they, les corresponde have para decir tú has, es el verbo haber, ¿verdad? Tú has trabajado, dice aquí. Tú has trabajado. ¿Ya? Y entonces también dice, nosotros hemos trabajado, ellos han trabajado. Pero si yo voy a hablar de he, entonces ya no puedo usar el have, sino que tiene que ser el que le corresponde a la tercera persona, en singular, que es he, she, it. Entonces, ahí dice, ella ha trabajado. Y esto es lo que se llama el presente perfecto. ¿Verdad? O sea, lo podemos volver a chequear acá. Entonces, miren este, el presente perfecto. Si vemos acá, dice... Pero el verbo está en pasado. El verbo está en pasado pretérito. El verbo está en pasado pretérito. Lo que pasa es de que en los verbos regulares, el pasado y el pasado pretérito son iguales. Pero solo en los verbos regulares. En los verbos irregulares, no. Es diferente el verbo en presente, en pasado y en pasado pretérito. Entonces, tenemos que considerar eso. Porque solo funciona con el pasado, solo funciona con los verbos regulares, que esta palabrita es lo mismo para pasado y para presente perfecto. O sea, el pasado... Lo que pasa es que es confuso, porque esto parecería pasado. O sea, en nuestro concepto, o por lo menos como yo lo capto, esta forma de hablar, ella ha trabajado, parecería que fuera pasado, pero en realidad se llama presente perfecto. Lo que pasa es que el presente perfecto se habla utilizando el verbo que se llama pasado pretérito. Son solo formas de decir las cosas, ¿verdad? Que hasta cierto punto complican porque uno pues tiene que captar los conceptos y muchas veces los nombres van en contra de lo que nos dicta nuestra lógica. Pero así es, ¿verdad? Entonces, busquemos acá una lista de verbos. Voy a buscar acá. List of verbs of... Vamos a ver. Teacher, tengo una pregunta. Sí, dime.
Para los verbos pasado pretérito, ¿cambia la pronunciación? No. Cuando son regulares, la pronunciación es la misma. Cuando son regulares, y los regulares son todos los que se les pone ED al final. Todos los que se le pone ED al final, la pronunciación regular es igual el pasado que el pasado pretérito. ¿Verdad? Es igual, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una lista de ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos encontrar, por ejemplo, aquí vamos a ver, el verbo, miren, el verbo to be es de los verbos más complicados, porque tiene muchas variaciones, pero vamos a ver el verbo, es que estos son, por ejemplo, todos estos son verbos irregulares, por eso es que cambian. Entonces, a esto es a lo que yo me refería con que el verbo irregular tiene, por ejemplo, veamos el verbo to do. Es el verbo hacer, ¿verdad? Y este verbo hacer, to do, el pasado es did, o sea que es yo hago, se dice I do, pero yo hice, se dice I did. Pero hecho, ¿verdad? Se dice done. Entonces nos tenemos que aprender el do, y el did y el done. Y los nombres son así. Este es el verbo en su forma infinitiva, este es el verbo en su forma pasado, y este es el verbo en forma pasado participio. Entonces nos tenemos que aprender los tres. Sí, pues obviamente para poder hablar bien en todos los tiempos que existen. Entonces, veamos ahora, por ejemplo, el verbo comer. Es to eat. Comí se dice, entonces yo como se dice I eat. Yo comí se dice I ate. I ate. Y yo he comido se dice I have eaten. Comido se dice eaten. Entonces, y aquí están todas las formas. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que aprenderse de memoria. No hay otro camino, a menos que ustedes anduvieran pues, siempre con su listado de verbos y cuando quieren hablar lo consultan, ¿verdad? Pero no hay otro camino, ¿verdad? Más que memorizárselos. Bueno, entonces, regresemos acá. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, si yo quiero decir, él ha trabajado, pues ya es así, ¿verdad? He has worked. Ella ha trabajado, she has worked. Y si yo quiero decir simplemente, ha trabajado, porque me estoy refiriendo a cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier animal que no es un hombre y una mujer, simplemente digo, it has worked. Y eso suena como cuando uno en español dice, ha trabajado, ¿verdad? ¿Ok? Pero siempre es necesario ponerle, siempre, recuérdense, y no me canso de decírselos, de que siempre es necesario poner un pronombre cuando uno está queriendo conjugar un verbo, ¿verdad? Siempre. Aunque uno no esté mencionando a la persona, porque lo que pasa es que en español muchas veces no mencionamos de quién estamos hablando, simplemente decimos, ah, trabaja, o trabajamos, ¿verdad? Entonces solo estamos mencionando el verbo, pero en inglés no funciona así. Siempre hay que mencionar el pronombre y después el verbo. Bueno, entonces, continuamos. Si yo estuviera nada más utilizando el verbo tener, el verbo tener es el verbo to have, ¿verdad? Entonces es he has. Si yo quiero preguntar con el verbo así normal, el verbo tener, simplemente pues yo utilizo lo que siempre se utiliza para hacer preguntas, bueno, en la gran mayoría de los casos, ¿verdad? En la gran mayoría de los verbos, uno utiliza esto. Utiliza do, es el auxiliar do, o does. Porque sucede lo mismo que el verbo, vamos a conjugar este verbo. Si yo digo, así,
Este es el verbo hacer. Este es el verbo hacer. Entonces, para conjugar el verbo hacer, es así. I do, yo hago. Ustedes o tú haces, nosotros hacemos, ellos hacen. They do, we do, you do. ¿Verdad? O I do. Pero pues cuando vamos a hablar de terceras personas, es dos. He, she, it. ¿Ok? Bueno. Eso es, pues ya lo han visto ustedes. Pero entonces, cuando yo quiero hacer una pregunta. Profe. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre do y make? ¿Perdón? ¿Entre do y cuál? Make, de hacer también. Ah, es que make es más como fabricar. ¿Sí? Y el do es hacer, ¿verdad? Pero el do, aparte de ser el verbo hacer, el do tiene dos trabajos. El do, su otro trabajo es ayudar al idioma a preguntar a la mayoría de verbos. Ese es su otro trabajo. Es solo eso es. Entonces, utilizan el do para hacer preguntas. Entonces, yo digo, por ejemplo, yo digo, tú trabajas, yo digo, you work. Eso es una afirmación, porque yo estoy diciendo que tú trabajas. Pero si yo quiero preguntar que si tú trabajas, yo simplemente pongo el do. Y yo digo, do you work? Entonces, esto ya es una pregunta. De lo contrario, no es pregunta. Obviamente, para hacer una pregunta, cuando uno está escribiendo algo, pues necesitamos agregarle el signo de interrogación, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esto ya es una pregunta, pero el do me va a funcionar solamente para I work, you work, we work, they work. Pero para he y el she y el it, no puedo usar do, tengo que usar dos. Entonces es así. Si quiero preguntar es, does he work, does she work, does it work? ¿Ok? Va. Entonces, cuando yo quiero preguntar con el verbo tener, entonces es así. Aquí en vez de este, uso el verbo tener, entonces, si yo utilizo para I, you, we, they, voy a utilizar el do. Ahí dice, yo tengo, ¿verdad? Yo tengo, I have. Pero si yo quiero preguntar, entonces tengo que decir, do I have? Esto ya es pregunta. Tienes, se dice, do you have? Tenemos, es do we have? Tienen, se dice, do they have? Pero cuando vamos a hablar de he, she, it, tengo que forzosamente utilizar el does. Entonces, la pregunta sería, does he have? Does he have? ¿Ok? Ahí también es, profe, una pregunta. Ahí es, does he have o has? No, aquí permanece have. Aquí nos olvidamos de la regla de has. Esto solo lo utilizamos en afirmación. En pregunta ya no. ¿Cuándo estamos utilizando el verbo tener? Y la pregunta la estamos haciendo con el auxiliar do o does. ¿Ok? ¿Estamos? Eso es así, esa es la regla. O sea, el have, cuando estás utilizando el does, se permanece have y no se utiliza este. No se utiliza este. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? Ese tipo de pregunta. Esa pregunta es para el tiempo presente, ¿verdad? Pero si estamos hablando del pasado, ¿cambio el do por el did? Para una pregunta. Sí, pero esto solo es el presente. Este es el presente simple. ¿Ok? Bueno, si fuera pasado, vamos a cambiar el do por el did. O sea, el pasado simplemente es así. Es did, porque el pasado del verbo to do es did, ¿verdad? Entonces, aquí dice, did he have? Tenía él. Esa es la pregunta ahí. Tenía. ¿Ok? Did he have? Y los verbos, cuando se utiliza el did
para preguntar. Todos los verbos que ponemos acá son en su estado normal infinitivo sin que tener el to, ¿verdad? O sea, si yo quiero preguntar que si él trabajó, sería did he work, y funciona el did. Lo lindo del did es que funciona para todos. Did I work? Trabajé. ¿Trabajaste? Did you work? Trabajamos. Did we work? Y así, trabajó ella, trabajó, ¿verdad? Trabajó. Eso es lo bonito, que solo ponemos el did como pregunta y el verbo aquí permanece en presente. Así normalito. Entonces es muy fácil, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay una complicación, y es a donde yo quería llegar, es de que estábamos hablando de hablar de esta forma, que él ha trabajado. El ha trabajado se dice he has worked. ¿Sí? Entonces, esta forma de hablar, él ha trabajado, eso es lo que se llama presente perfecto, donde utilizo el verbo haber, que es el verbo tener igualito, ¿verdad? Y le agrego el pasado a este verbo, ya sea a su pasado participio. O sea, aquí en este caso, work, trabajó, es igual que trabajado. Pero veamos con otro verbo que no sea regular. Por ejemplo, el verbo to go. El verbo to go es el verbo ir. Yo fui, se dice I went. Y yo he ido, o él ha ido, se dice he has gone. Perdón. Esa es la forma del pasado participio. Entonces ahí dice, él ha ido, he has gone, ¿verdad? Y entonces ahí se puede poner así cualquiera. Nosotros hemos ido, tengo que cambiarlo. Entonces ahora es we have gone, nosotros hemos ido. Sí, dime. ¿Cuál es la diferencia entre I have gone and I have been? Uno es yo he ido y el otro es yo he estado. Estado. Ay, yeah. Pero el been también es yo he sido, porque es el verbo to be, que es ser o estar. Entonces, y pues, una pregunta más. Yo puedo decir, por ejemplo, I have been worried. I have been worried, sí, he estado preocupado. I have been worried. Sí. Okay. Solo quiero terminar esto antes que se me termine el tiempo para que esto quede grabado. Entonces, yo aquí dice, nosotros hemos ido. We have gone. We have gone. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pregunto en pasado perfecto? Tengo que preguntar, y ahí no puedo utilizar el verbo do. Tengo que utilizar el verbo have. Entonces se utiliza así, miren. Hemos ido, have we gone. Hemos ido, have we gone. Hemos trabajado, have we worked. Have we worked. Ha trabajado él. Has he worked. Has he worked. Entonces, espérame. Entonces, a diferencia del verbo tener, que para preguntar se pregunta con el auxiliar do, el verbo haber se pregunta con la misma palabra, has. Cuando pregunto con has es porque digo he trabajado, has trabajado, ha trabajado. ¿Verdad? Esa es la forma de preguntar con el presente perfecto cuando estamos hablando de esta manera, ¿verdad? ¿Ha ido él? ¿Has he gone? ¿Has he gone? Y solo tenemos que cuidar de utilizar el have en su forma correcta. Have they gone? ¿Han ido ellos? Y has cuando es he, she, it. ¿Has she gone? ¿Ok? Estamos. Ahorita queda 1:50. No sé si tienen alguna duda.
Chicos, alguien me iba a preguntar. Ah, sí, era yo. Sí, dime. ¿Cuál es la diferencia de la pronunciación work en presente y en pasado? Work, presente. En pasado le agregas una T después de decir work. Worked. Worked. Ok, gracias. Ok. Entonces, estamos, chicos. No sé si tienen alguna duda. Queda todavía un minuto de esta parte. En la segunda parte, pues, va a ser para que practiquemos y pues, si tienen más preguntas, ¿verdad? Profe, una pregunta. ¿Cuándo uso gone y went? Cuando quieres decir fui o ido. Yo fui a jugar. I went to play. Yo he ido a jugar. I have gone to play. Ok, muchas gracias. Ok. Recuérdense que básicamente el idioma, lo que nosotros estamos aprendiendo son las posibilidades. ¿Qué posibilidades tenemos para hablar, para poder transmitir nuestras ideas? Así como los tenemos en español. Entonces, en inglés tenemos que aprender precisamente esas herramientas para que la idea que nosotros queremos transmitir sea la correcta. Porque al fin y al cabo, el propósito es la comunicación, ¿verdad? Y que podamos comunicarnos efectivamente. ¿Ok?